En capítulos anteriores de Quantum Fracture. Os desafío a que me digáis por qué estos 5 argumentos están mal. Tenéis hasta el jueves que viene. Entonces resolveré el reto y os diré cuál es el argumento definitivo que destruye la Tierra plana. Más de 1500 correos. Tengo que decir que he sido muy, muy quisquilloso eligiendo al ganador. El señor Edgar fue el primero que me mandó las respuestas bien matizadas y sin agujeros. Pero de todos modos, que sepáis que la mayoría de las respuestas que he recibido estaban muy, muy bien. Pero les he estado dando vueltas a esos pequeños errores que algunos de vosotros habéis cometido. Así que he decidido dedicar este vídeo a hablar sobre las respuestas del reto. El argumento definitivo contra la Tierra plana lo dejaremos para la semana que viene. Sí, lo sé. Muy raro en mí dejar temas para otra semana. Así que, sin más dilación, aquí va la solución al reto de la Tierra plana. En primer lugar, si realmente la Tierra es una esfera que rota, ¿por qué los viajes de este a oeste duran prácticamente lo mismo que los de este a oeste? ¿No quiere decir eso que la Tierra está parada? Por supuesto que no. Lo que pasa es que los aviones y todo lo demás giramos con la Tierra. Antes del viaje, el avión se mueve con la Tierra a la misma velocidad, una velocidad muy alta. Al despegar, se seguirá moviendo a esa velocidad, solo que un poquito más o un poquito menos gracias al impulso de los motores, lo que le permite moverse respecto a la Tierra. La gravedad hace el resto curvando la trayectoria del vuelo. En definitiva, que al girar con la Tierra, su rotación no le afecta, a excepción de un poquito de fuerza de Coriolis y el tema de las corrientes de aire. Un error que muchos habéis cometido, que es solo la atmósfera la que gira con la Tierra. No, 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 eso no arregla nada. La Tierra, la atmósfera y el avión, todos giran de manera solidaria. Nadie se escapa de la inercia. Segundo, ¿por qué las constelaciones siguen siendo las mismas si nos movemos a una velocidad vertiginosa por el universo? Porque las constelaciones se mueven con nosotros. Las constelaciones son las estrellas que están en nuestro vecindario de la galaxia. Nosotros y esas estrellas giramos juntos en torno a la galaxia. A la vez, la propia galaxia se mueve por el universo, con nosotros y esas estrellas dentro. Así de fácil. A esto se le suma que las estrellas están muy lejos, por lo que los movimientos individuales son muy difíciles de detectar, aunque no imposibles. Muchos me habéis respondido solamente con esto, que las constelaciones no cambian porque las distancias en el universo son enormes, cosa que es incompleta. Si coges la velocidad con la que la Tierra se mueve por el cosmos, que te la da el fondo de microondas, y te haces algunos cálculos, puedes ver que las estrellas más cercanas te deberían haber cambiado mucho si estuvieran quietas respecto a nosotros. El argumento correcto es decir que las estrellas están muy lejos y que además se mueven contigo más o menos a la misma velocidad, por eso los cambios no son muy grandes. Tercero, mucha gente desde su casa ha visto que las estrellas son estructuras chisporroteantes nada parecidas a lo que es el Sol. ¿Quiere decir esto que la NASA nos miente? No, ese aspecto turbulento es culpa de la atmósfera. ¿No veis que es como si estuviéramos mirando a través de un líquido? Si se te ocurre mirar en una mala noche, la luz de los astros se verá refractada en la densa atmósfera de la Tierra, cambiando los colores y distorsionando la imagen. Pero eso no es lo peor que está pasando aquí. Hasta que no hablé con Ricardo de Astroblog, no me di cuenta de que algo muy grave se estaba tomando en cuenta aquí. Oye, Ricardo, ¿nos lo cuentas? Por supuesto, José Luis, yo feliz te cuento. Lo que sucede, como bien tú mencionas, es que la atmósfera produce un efecto que se llama refracción y eso hace que las estrellas titilen. Eso es algo que podemos ver a simple vista. Y cuando la atmósfera está muy mala, nosotros podemos incluso ver diferencias de colores, sobre todo hacia el horizonte, donde hay más atmósfera. Pero lo que está ocurriendo en esta imagen no es solamente eso, sino que lo que vemos es que está completamente fuera de foco. Podemos ver claramente que al centro de esta imagen hay un pequeño círculo. Eso se conoce como el secundario de un telescopio tipo Newton. Este es un claro ejemplo de cómo se ve una estrella completamente desenfocada por un telescopio newtoniano. Lo otro que quería agregar es que cuando uno mira estrellas por telescopio, uno va a ver un punto de luz, a veces con diferentes colores, porque están demasiado lejos. Solamente con los telescopios más grandes que hay en el planeta hemos sido capaces de resolver algunas superficies de estrellas, sobre todo de gigantes rojas, que son estrellas muy pero muy grandes, pero no vemos detalles, solamente alcanzamos a ver un disco. Eso es lo que ocurre con las estrellas porque están muy lejos. De hecho, cuando uno mira por telescopio, uno no mira estrellas, uno mira cúmulos, uno mira planetas, uno mira galaxias, uno mira nebulosas. Uno no mira en general estrellas. Es mucho más interesante mirar objetos más grandes.
Cuarto, si el polo norte y el polo sur reciben la misma cantidad de luz a lo largo de un año, entonces ¿por qué sus ecosistemas son tan distintos? ¿Por qué el polo norte tiene una temperatura superior que el polo sur? Bueno, porque la temperatura que tenga un lugar de la Tierra no depende solamente de la cantidad de luz que reciba. Os recuerdo que el planeta está lleno de una cosa llamada agua, una sustancia que le da por moverse por todas partes, transfiriendo calor por todo el mundo. A esto lo llamamos convección. Pues bien, resulta que el polo norte es un trozo muy grande de hielo flotando en el océano Ártico, lo que permite que las templadas aguas de todo el mundo se deslicen debajo de él, aumentando su temperatura a unos grados. El polo sur no corre la misma suerte. Esto es porque la Antártida es un continente. Debajo de todo ese hielo hay tierra sólida, tierra que no deja pasar el agua, no permite que fluya por debajo y aumente su temperatura. Sí, sin convección, el polo sur está más frío. A esto también se le tiene que sumar que la Antártida está a una altura al nivel del mar muy alta, unos 4.000 metros. Pero esta es la respuesta elaborada. La verdad es que solo esperaba que me dijerais que la cantidad de luz no es el único factor importante aquí. Dentro de la Tierra ocurren un montón de procesos que pueden hacer esto mucho más complicado. Por otro lado, muchos habéis cometido un error grave. Me habéis dicho que el polo norte es más cálido porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado y le llega más luz a un polo que al otro. ¡No! Tal vez en esta época del año sea así, pero 6 meses después es el otro polo el que se beneficia. Por eso tenemos estaciones, porque la inclinación de la Tierra tarda miles de años en cambiar. Por otro lado, algunos me habéis respondido que esta diferencia es debida a que el agua absorbe más calor por radiación que la Tierra. Y dado que la Antártida es un continente hecho de tierra, pues la temperatura del polo norte es mayor. No he encontrado en ningún sitio datos sobre esta diferencia de absorciones, pero si es cierta, creo que no es nada relevante, porque la superficie de la Antártida no es tierra, es hielo, así que absorbe la misma energía que el polo norte. Y 5. ¿Es posible que la gravedad sea un timo y que realmente nos peguemos al suelo porque el plano terrestre acelera hacia arriba? Tampoco. Por el mero hecho de que la gravedad en cada punto de la Tierra es distinto, estos cambios realmente no son pequeños. Pueden ser de hasta un 1%. Si realmente la Tierra fuera un plano que acelera hacia arriba, entonces deberíamos medir exactamente la misma gravedad en todas partes. ¿Y sobre que nunca se ha medido que dos cuerpos se atraigan entre sí? ¿Cómo que no? ¿Y el experimento Cavendish? El experimento Cavendish se lleva ejecutando desde hace 200 años de maneras muy distintas, pero la idea es detectar el giro de una barra debido a que sus extremos son atraídos gravitacionalmente por unas masas. Y este no es el único experimento que puede sentir la gravedad. Hay experimentos muy ingeniosos capaces de medirla. Os voy a dejar un artículo interesante aquí abajo en la descripción. Pero volviendo al plano que sube, la mayoría de vosotros habéis intentado refutar este argumento con algo sofisticado. Habéis calculado que si el plano se moviera con la aceleración de la gravedad, en cuestión de un año habría alcanzado la velocidad de la luz. Es decir, que una vez llegados a este punto, el plano se resistiría a seguir acelerando, no querría superar la velocidad de la luz, lo que haría que la gravedad desapareciera. Y todos lo notaríamos. Muy bien, pues este argumento está mal. Lo sé, parece que es correcto, pero no es así. De hecho, he tenido que resubir este vídeo porque no me había dado cuenta. Y al hilo de esto, desde aquí, muchas gracias a mi amigo el Dr. Pablo Bueno por indicar el fallo tiempo. ¿Qué es lo que no hemos tenido en cuenta? La relatividad. Primero, si todo ese universo, el plano, el sol, la luna, estuviera acelerando, nadie jamás podría diferenciar eso de un campo gravitatorio. Ellos no sabrían que se están moviendo y podrían llevar vidas de más de un año plenas y sin preocupaciones. Esta es una de las consecuencias de una de las columnas que soporta la relatividad general, el principio de equivalencia, del que hablaremos largo y tendido en otra ocasión. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una persona viendo desde fuera cómo se mueve el plano? Bien, pues tal y como hemos dicho antes, al cabo de un año este tío ve cómo el plano reduce su aceleración y por tanto la gravedad artificial se apaga. Así que, ¿al cabo de un año se apaga o no se apaga? ¿Cómo son estas dos perspectivas compatibles? Bien, pues que lo que él experimenta no es lo mismo que lo que experimenta la gente en el plano. La gente del plano, al moverse a unas velocidades tan altas respecto al tío que está parado, sufren de una dilatación temporal brutal, van a cámara lenta. Y cada vez que el plano se acerca más a la velocidad de la luz, más lento perciben el tiempo. En definitiva, que dentro del plano, ese año nunca se alcanza. Respecto al tío que está fuera, los relojes hacen tic cada vez más despacio para no llegar a ese momento. De otra manera, aunque visto desde fuera la aceleración se va reduciendo, esto se compensa con una dilatación temporal brutal, así que al final tu experiencia de la gravedad acaba siendo la misma.
Y ahí tenéis el reto resuelto. La semana que viene cerraremos esto de una vez por todas con el argumento definitivo. Y no, aunque muchos me lo habéis sugerido, no son los eclipses. Podría explicarlos diciendo que el Sol y la Luna no se superponen en ningún momento, que cada uno emite una luz independiente e iluminan solo una región de la Tierra, como si fueran un foco, y que además cada luz tiene unos cambios, unos apagados y encendidos que coinciden con las fases lunares y los eclipses que vemos desde la superficie. Visto desde este modelo, estos cambios son totalmente caprichosos y, aunque son cíclicos, no sabes decir por qué son así, cosa que no ocurre si te tomas en serio el sistema solar. Aquí la explicación es simple y elegante. Pero bueno, como os dije en el otro vídeo, si somos estrictos, que algo sea enrevesado no quiere decir que sea falso, así que este argumento no es una puñalada fatal, porque puedo escaparme de ella. El argumento definitivo es mucho más sencillo que los eclipses. Pensad que puede ser y dejadmelo en los comentarios, a ver si alguno de vosotros se me adelanta. Y nada más, el jueves que viene terminamos con esto de la Tierra plana. Y como siempre, muchas gracias por verme.